Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Vamos a estar en mi cuarto, en Vigo, y vamos a hablar de esto. Una vez que puedo enseñar el libro, porque lo tengo físicamente, pues lo enseñamos. Que ha sido regalo, mi regalo de Reyes. Bueno, de Navidad de mi pareja. Entonces, sí, no tengo la primera edición, tengo la segunda. Pero cuando lo fui a comprar ya había como... ¡puf! La última vez que lo vi ya fue hace semanas, bastantes semanas, y iban por la doceava. O sea, esto está siendo una locura. O sea, espero que le estén pagando bien a la señora, ¿eh? Por cada libro que vende, porque madre mía. Y nada, vamos a rajar del libro, básicamente. Claro, yo dije, joder, está todo ahí, todo el mundo cagando, hostias, ¿cómo esto vamos a leerlo? Y me dijo, mi novio me regalaba, porque se lo comenté en plan, está todo el mundo hablando de bendito y no sé qué, y me dice, pues te lo compro. Y yo, vale, perfecto, no me voy a quejar si alguien me regala un libro, desde luego. Entonces, aún es bastante troncho, ¿eh? Pero yo me lo he ventilado. Contento que trabajo, he hecho invierto cada día en trabajo 13 horas, me lo he acabado en 3 días. Ese es el resumen de mi vida ahora mismo. Pues nada, bueno, 4 días, perdón, 4 días. Se lee muy rápido, es muy ligero. Esto es lectura muy, muy ligera. O sea, me parece mucho más densa cosas como... Bueno, voy a sacar este, no sé si es el primer tomo o no. Esto. Esto ya no lo venden en esta edición, ya lo han puesto todo en un formato más bonito y todo junto, que son varios tomos. Esto es mucho más denso. Esto es la típica fantasía que siempre he leído en mi vida. Este tipo de cosas que son bastante densas. O sea, y mirad el tamaño de letra. O sea, esto es lo que suelo leer de fantasía. Son cosas... O sea, no es que sea lo más denso que he leído en mi vida, porque Los años perdidos en Berlín no me parece lo más denso. Pero es otro rollo. Esto no lo lees tan rapidito. Entonces, es decir, a ver. Es un libro en el cual no te puedes encariñar con nadie. Esto es un poco Harry Potter o El Señor de los Anillos. Bueno, no sé por qué digo Señor. No, El Señor de los Anillos, no quería decir El Señor de los Anillos. Quería decir Canción de Hielo y Fuego. Aquí muere más peña que flipas. O sea, muere muchísima peña, pero flipas. O sea, es como, no sé. Battle Royale, aquí muere todo Cristo. Entonces, no te puedes engañar con la gente, porque luego pasa lo que pasa, te rompen el corazón. Como siempre, como cuando se cargaron a Hedwig, nunca lo voy a superar, no lo voy a superar, pues no. J.K. Rowling, muérete. Aparte de esas cosas, por otras tantas cosas. O sea, no entiendo la necesidad de matar a Hedwig, ni pinchaba ni cortaba. Es que, ¿por qué la tuviste que matar? Pues no sé. En fin, vamos al libro. Entonces, tenemos un libro. Que veo aquí muchas cosas mezcladas. O sea, pero están mezcladas, pero yo creo que están en su justo punto. Porque tenemos bastante de Eragon, o sea, de esa lore de Eragon, muchísimo. Seguramente que hay otros libros antes de Eragon incluso que hablan de lo mismo, posiblemente, pero como no me los he leído, pues hablo de la referencia que yo me he leído. Es muy rollo similar, tío. En plan, ay, sí, el dragón escoge el jinete y luego le queda una marca y no sé qué. Y yo dije, puf. Eragon, ¿sabes? O sea, vale. Luego, a mí lo mejor lo veis, pero decidme que no estoy sola en esto. Porque vengo de leerme justo 3 libros o 4 ya seguidos, pim pam, pim pam, de la saga de Akotar. Luego me cojo este, dije, voy a parar, no leerme el último que hay publicado de Akotar, me voy a leer este, porque ya sale para la semana el siguiente y así lo tengo fresco, ¿no? Decime que no soy la única persona que Rizan, o como se lea, es el mismo personaje que Shaden. Sí, voy a decir Shaden, como si se leyera en gallego, porque yo, igual que vosotros sabéis decir Sanxenxo, pues yo no sé decir Shaden. A tomar por el culo y me quedo tan ancha. O sea, esto es impepinable, ya está. Entonces, son el mismo personaje, a mí no me jorobéis. Tiene el mismo color de piel, el mismo color de pelo. Vale, cambia el color de los ojos. Cambia el color de los ojos. Tiene la misma magia. Vale, uno tiene alas de murciélago y vuela, y el otro no tiene alas de murciélago, pero sí que vuela porque vuela encima de un dragón. Bueno, dragona. Ah, vaya, qué casualidad. Y casualmente ambos hablan telepáticamente con su pareja. Vaya, qué casualidad. ¿Son el mismo personaje o no son el mismo personaje? Son el mismo personaje. Punto, ya está. Vale, uno es humano y el otro es inmortal. Pero por el resto es lo mismo. Y uno tiene orejas picudas y el otro no. Y los colores de ojos, que ya lo dije. El resto es el mismo personaje. Es en plan de ese... Oh, es que de verdad, no puedo con ellos. De, ¡buah! Me hago el misterioso, no te cuento mi vida, no me abro a ti. Pero luego esto de en plan... Cuando por fin se caen de la burra. De que tal y no sé qué y no sé cuánto. Y se dejan llevar por sus emociones de empotramiento. Porque no hay otra forma de llamarlo. Ay, es que no te merezco.
De verdad, en serio, son el mismo personaje. Literalmente el mismo personaje. El mismo. Y me da igual que me discutáis. Es el mismo personaje y punto pelota. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Es el mismo personaje con el mismo físico. Con el mismo todo. Diferente edad. Nada más. Ya está. Vale. Luego, esta protagonista me cae mejor que Feire. Que conte que Feire va evolucionando bien. Y esta también veo que va evolucionando bien. El problema es que yo entiendo que lo han dejado. O sea, ha cortado la historia este libro a un momento en que la tipa está encabronada. Y cuando estamos encabronados no razonamos. Y parece que acaba como que siendo yo una estúpida. Pero no es así. O yo no lo entiendo así. Simplemente que ese momento en caliente está, pues, cabreada. Y no es una mujer a la que podamos cabrear, porque al igual que Feire, tiene bastante poder y como se le hinche el coño, te vas al otro barrio. Eso es así de claro. Así que con este tipo de mujeres yo no mandaría con estupideces. Porque de verdad tiene muchísimo poder y te manda al otro barrio. Luego, a ver, ha tenido ahí unos giritos, algunos me los voy a venir, o sea, por favor, es que ya hay cosas que no puedo con los protagonistas. Feire no sabía que el acertijo era amor. Lo sabíamos todos. Lo sabían, vamos, gente de la otra punta del planeta. Pero ya no. Y era esta, de verdad, nunca se le ocurrió. Bueno, claro, sí, claro, ella no sabe que es protagonista de su propia historia. Pero se le ocurrió que casualmente el único poder que puede acabar con los super malos, malosos, malísimos, superpoderosos, que nadie puede con ellos, no se te ocurrió pensar que como tú eres la protagonista, casualmente, por casualidad, estas cosas que pasan en las obras literarias, es tu poder, que es único y nadie más tiene, el que puede salvar el mundo. Perdón, que estoy muy enferma. A ver, llegamos a este punto de nuestras vidas. No nos sorprende que justamente su poder, que aparte es único, es el que salva el mundo. Vale, muy bien. Es la arma definitiva, como quieras llamar. Vale. Pero de verdad, nadie se lo pudo decir antes. Que ahí yo estoy con Violet, ¿eh? Shaden podría haber dicho algo. Que yo ya sé que por qué lo dijo. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero yo me pongo en su piel y le arrancaba los huevos. O sea, no le mandaba un rayo, le arrancaba los huevos, que sufra más. Sinceramente, o sea, yo en ese momento, en calentón, le arranco los cojones. Qué desgracia si se lo arranco con un rayo porque así cauteriza y no se desangra. Qué desgracia. ¿Sabes? Porque yo en ese momento va a haber hostias. Va a haber hostias porque yo me pongo en su piel y digo, que me cago en tu puta vida. Que yo lo entiendo, que yo entiendo la parte de Shade. Y yo entiendo la parte de Violet. Y yo entiendo la movida. Y yo entiendo que para el próximo tomo, pues ahora como Violet está con los rebeldillos. Pues va a tener que hacer cosas en Shaden para recuperarla. Porque esto es como en los doramas. 3.000 años para juntas y para cuando se juntan se separan. ¿Por qué? Movidas de la suegra o algo así. Algo tiene que pasar siempre. Entonces, yo entiendo que el segundo tomo, pues. Pues volverá. Y luego, si es un poco dorama, luego será. O sea, ahora enseña que no quiere estar con él. Y luego será cuando por fin se junte que él no quiere estar con ella. Ya verás. Y seguramente meterá a alguien más por medio. Si fuera muy dorama coreano. Pero no creo que vaya por ahí los tiros porque se ve que tiene mucho más de politiqueo y más rollos que salseo romántico. Pero me ha gustado que esté todo en su justa medida. O sea, tenemos las batallas en su justa medida, el lore en su justa medida, no en plan súper denso como otros autores. Y tenemos un poco ahí de spicy. No abundante, porque a mí cuando ya es todo ya me da raya, en plan me es la suda tres cojones. Pero bueno, lo justo y necesario. Bien, me gusta. Por eso creo que esta saga es apta para muchos tipos distintos de lectores. Pero como tiene un poco de todo, pero no se excede en nada, creo que le puede gustar a muchísima gente, ¿sabes? No solo al mítico que yo leo Tolkien. Yo leo solo novela. ¿Cómo se llama esto? Es que veo. ¿Cómo se dice? Vocabulario de esto. Tito, pero no sé lo que es. Dar romance, no tengo ni idea. ¿Cómo vaya eso? ¿Cómo vaya eso? Esas cosas. Fantasía romántica, yo qué sé, no tengo ni idea. Entonces, pues, claro, yo creo que esto puede aunar bastante gente. Ahora, lo ha cortado la señora, ¿cómo se llama esta? Rebeca Yarros, lo ha cortado justo en el momento. Y yo cuando veía en el último hoja que decía, uy, que se me ha caído algo. Bueno, no sé qué es. Que decía, ay, aparece alguien ahí. O no sé qué decía. Bueno, ¿cómo dice? Lo voy a leer, lo voy a leer, porque es justo al final. Ahí ya está.
Cuando dicen, vuelve a llamar a la puerta, y ahora con más insistencia. Y el Sharon dice, qué tipo más impaciente. Murmuro, ¿cómo lo conozco? Tienes unos 20 segundos para preguntar lo que quieras. Yo ahí dije, uy, ahí viene el hermano. Es que lo sabía, es que te lo juro. Ahí, esa frase no preguntes por qué, dije, ahí viene el hermano, ahí viene el hermano, ahí viene el hermano. Y claro, luego cuando llega a la parte que dice, me hago un lado, veo que a Violet se le desorbitan los ojos al descubrirlo ahí de pie. Dije, a ver, ¿por quién se le va a desorbitar los ojos a Violet? Por el hermano que pensaba que estaba muerto. Era, obviously. Pero vale, me ha gustado que no esté muerto, me ha gustado. Porque parece un personaje, o sea, está como lo describía, o por lo menos desde la mirada de Mira y de Violet parecía un buen personaje. Entonces ahora sé que para el segundo libro puedo disfrutar de él. Y diré, a lo mejor es mi crush. ¿Que no lo conozco? Pues posiblemente. Porque siempre he pensado, o sea, yo cuando me rayo y estoy para dormir, pienso muchas mierdas, invento muchas historias y pensé, de todas las cosas que puedes hacer, por ejemplo, si fuera un vago estilo Lore Harry Potter, yo creo que lo más que usaría en mi día a día es el reparo. O sea, yo solo con el reparo me arreglas la vida, porque tú no sabes cuántas cosas arreglaría en mi vida solo con el reparo. Y casualmente, ¿cómo se llamaba? ¿Brano? O no me acuerdo cómo se llamaba. El Branen o Bramen, que siempre se me van los nombres. El hermano. Me estoy jugando mis propios mocos. Justo el hermano tiene el poder de reparación. Y yo, bien, me gusta. Y la señorita no se ha muerto porque el hermano la ha reparado. Que yo pensé que era reparar cosas, pero ahora parece ser que el reparar también incluye reparar personas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ni idea. Supongo que en una semana lo sabremos, porque mi novio, como no vaya de miércoles, a buscarme el libro, le corto los huevos. Literalmente, aquí ya he dicho, una semana antes. Entonces, ha quedado un muy buen punto. Me parece que ha cortado muy bien el libro. Solo me falta poner ahí debajo, continuará. Tres puntos, porque ha quedado perfecto el corte. O sea, justo cuando están cabreados y tienen que reconquistar uno de ellos al otro. O sea, perfecto. Es como una película, literalmente. Perfecto el corte. Y me encanta. Es que ha sido. Lo que me falla es cómo acotar, tío. ¿Cómo puede ser que haya civilizaciones enfrentadas, separadas, por montañas, muros, lo que te da la puñetera gana? Llevan evolucionando, cada uno por su lado, no sé cuántos siglos, y hablen todos la misma lengua. Que no se hable en ningún momento que haya otras lenguas. Eso es imposible. Es imposible. Ya sé que es muy complicado diseñar un idioma. Yo no pido que los autores de hoy en día sean como Tolkien, que era un friki, inventaba sus gramáticas, sus movidas y montaba varios lenguajes porque era un flipado de la vida. Pero aunque sea, haz el recurso básico de los diálogos, ponerles otro acento, aunque sea otro acento, o palabras que digas tú, bueno, pues usa otras palabras. Perdón, algo estilo como el coruño, ¿sabes? O yo qué sé, ¿sabes? Como tantos dialectos, ponles dialecto aunque sea. No pido que te inventes un idioma, no te pido que todas esas cosas porque yo sé que es complicado. Pero joder, ponerles otro acento, que hablen un poco raro. Que yo qué sé, que las camas no las llamen camas, que le llamen otra palabra, no sé, algo. Algo, porque no me creo yo que lleven siglos separados, si hablas unos con otros, ¿cuántos tienen exactamente lo mismo? ¿Sabes? Que bueno, que menos mal que han encontrado, por lo menos tienen distintas fiestas, porque ya sería la coña. Ya hemos separado no sé cuánto tiempo, no nos hablamos en nada, oye, pero celebramos las mismas cosas y hacemos todo lo mismo. Eso ya sería, vamos, el cachondeo. Entonces, me falla eso. ¿Por qué no he puesto eso? Bueno, no sé, no estoy en la cabeza de la autora, pero tanto en Sara J. Maas, creo que es, como en Rebecca Yarros, es que no somos el perdón si estoy haciendo una herejía. Por favor, es que métele dialectos, que habla un poco extraño y ya está. No hay que matarse como el Tolkien, que estaba medio loco. Pues ya está, tan fácil. Yo creo que es una buena solución esa. Y no te quita mucho tiempo. Y que a lo mejor sí que lo tiene el original porque esto está traducido y puede ser que no se pierda. Porque en Harry Potter se perdió. En Harry Potter la traducción en castellano, yo lo siento, pero se perdió. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando vi en algunos trozos en inglés, el original. O cuando me compré la edición en gallego, que sí que tiene. O sea, por ejemplo, Hagrid habla distinto. Habla distinto. Y todos hablan distinto. O sea, no han puesto idiomas nuevos, aunque sí me decía que hay idiomas. Pero. O sea, un mínimo, ¿sabes? Un mínimo. Luego, este libro no tengo la edición 1, creo que lo voy a pintar yo cuando tenga tiempo. Básicamente, cuando me echen del trabajo en el que estoy, porque me acaban echando.
Me voy a subir a la guardia con acrílico, se lo voy a intentar pintar. No sé, creo que me apetece diseñar algo yo. O sea, no intentar copiar como es la edición primera con esos mismos dragones. Creo que voy a dibujar yo algo y diseñar algo yo. Porque a mí, estos dragones que ponen, que usan en los dibujitos, para mí no son los dragones de la novela. O sea, no, no coinciden. Para mí no son. Estos no son los dragones de la novela. Entonces, voy a hacer otra cosa. No sé qué haré. Pero algo tengo que pensar. ¿Y qué más me puedo contar de este libro? Bueno, llevo 15 minutos. En general eso, me ha gustado todo bastante. Está bien, me gusta, no sé. Me fascina un poco cómo son indiferentes a la muerte. Pero claro, lo estoy viendo yo desde mi cultura y desde mis perspectivas y experiencias. Claro, había que verse en esa situación, ese tipo de mundo, en esas dinámicas. Yo entiendo que, claro, ya no es lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, me choca. Sí, como cada día mueren como 3 o 4 y en plan, pues, de puta madre, a ver, o sea. Y luego aquí falta peña. Y luego a lo mejor entonces es que todos toman anticonceptivos, en plan, hoy como vamos a tener hijos aquí. Y yo, pues, al ritmo que morís, quizás habría que tener hijos. Y a lo mejor montar un nuevo cuadrante que sea como un tipo hospicio. Y que haya gente que se dedique a criar y educar todos los niños que salen. Que yo entiendo que los puedes educar con ese ritmo de vida de estudios. Pero hay que procrear. Porque a ese nivel de muertes, pues hay que procrear. Yo lo siento, pero no se mantiene. Y lo mismo para los dragones, ¿eh? Hay que procrear. Bueno, no se menciona cómo procrean los dragones, pero hay que procrear. Porque aquí hay falta de material por todos los lados. Luego espero que el siguiente tomo, como ya están del otro bando, nos van a contar más sobre los grifos, sobre los pilotos, todo esto y cómo es la otra cultura del otro lado del... Las montañas, creo que es, ¿no? Sí, las montañas. Bueno, nunca me entrevi con los mapas, incluso. Y va a estar interesante. Y bueno, tengo muchísimas ganas de conocer al hermano. O sea, yo cuando estaba leyendo sus palabras en el diario, dije, uff, este personaje me gusta mucho. Qué pena que esté muerto. Pero, ¡boom! No está muerto. In your face. Y yo dije, ¡ah! Interesting. Y nada, bueno, tengo ganas de ver la cara de la hermana y de la madre de la Violet cuando vea que está liada con el otro. Vamos, es que va a ser una risa. No aquí de salseo, sí. Sí. Quiero salseo. Y nada, hasta aquí me he rayado mucho. Ya sé que es una reseña así estructural y nada, pero suelto lo que pienso. Yo creo que queda más gracioso. Podéis escucharme en tipo podcast. No hace falta verme. Y nada, nos vemos pronto, no sé. Bueno, no, pronto no. Porque después de estos días que quiero descansar, bueno, hoy, mañana y pasado, luego trabajo 7 días seguidos. O sea que, tampoco creo que haga nada que me dé para hacer contenido. Pero bueno, estaré ahí. Si no hablo es que estoy trabajando como siempre, o durmiendo. Besitos, portaos bien y cuidado con las gripes y todo esto, porque madre mía. Por favor, gente, ponerosla. Mascarilla, que yo fui a hacerme la prueba de que tenía que hacerme la ecografía del hígado hoy. Perdón. Uy, que estoy cansadísima. Fui a la ecografía del hígado a un centro clínico. Bueno, pasé por dos porque me confundí. 0 unidades de personas con la mascarilla. Es que digo, los enfermeros que trabajan allí llevan mascarilla y yo. Pero tío, estamos en un sitio cerrado. Es invierno, nos estamos pasando los viruses todos unos a otros y aquí nadie usa mascarilla. Pues vale. Pues a morirnos todos. A tomar por culo, hombre, ya. Ahora, venga. Pues nada. Ay, me duele la tripa. Es que me duele todo, es que estoy fatal. Ay, bueno, pasadlo bien. Besitos. Y con Dios y por la sombra.